Intentando uno de los temas más bonitos del repertorio humilde que empecé a hacerme hace años, hace tiempo, que se llama, yo pensaba cuando la conocí, que se llamaba Mary Scott, The Flower of Yarrow. He puesto alguna práctica con ese nombre. Pero como a mí me gusta seguir indagando, investigando en las melodías que me gustan, realmente me he dado cuenta que se llama Sir John Fenwick's The Flower Among Them, o Sir John Fenwick's The Flower Among Them All. Sir John Fenwick fue un personaje real, que era un noble inglés de Northumberland, siglo XVIII, XVIII, sí, o finales del XVII, no estoy seguro. Les pondré abajo el enlace de quién era. Bueno, repito, un noble inglés que tomó partido por la causa jacobita, porque no solo escoceses defendían la causa jacobita, no, había bastantes ingleses que también la defendían. Defendían que fuese James el rey de Inglaterra y de Escocia, como le correspondía, en derecho y en conciencia. Bueno, pues al que no le correspondía era Guillermo de Orange. Yo le tengo especial manía a ese personaje siniestro holandés que causó tanta desgracia, tanto crimen y tanta destrucción a su paso. Se coronó rey de Inglaterra y rey de Escocia, casado con María II Estuardo. Bueno, pero hablando de Sir John Fenwick, uno de los nombres que tiene esta melodía, que es muy antigua, se cree que es de 1600 y algo, es Mary Scott, de Flower of Yarrow. Otro es Cold Winters, fríos inviernos. En resumen, la melodía es triste. Precisamente por eso me apasiona conocer lo que intentan tus dedos tocar, mejor o peor, en mi caso peor, pero bueno, yo al menos lo intento, ¿eh? Intento tocar y entender la melodía. Lleva detrás, como vemos, una historia pues triste. Sir John Fenwick era el proboste de Berwick-on-Tweed y un noble también, como he dicho, creo haberlo dicho, inglés, y tomó parte en la batalla de Prestonpans, en la que derrotaron a las tropas de Orange, pero posteriormente iniciaron una expedición más al sur, en Inglaterra, lógicamente, y allí Sir John Fenwick fue capturado y fue ejecutado por traidor al príncipe de Orange. Bueno, personaje siniestro, el príncipe William de Orange, un holandés, ni inglés ni escocés. Bueno, pues amigos, seguiré entrenando para cogerle el tempo. Creo que esta práctica ya le voy intentando coger más el tempo. Desde luego, esta melodía es para
la Northumbrian Small Pipe, Northumbrian Pipes, perdón, la Border Pipes o la Small Pipes, más que para la Great Highland Bagpipe. Pero bueno, también se puede tocar en la Great Highland Bagpipe, con menos musicalidad, lógicamente. Pero bueno, aquí una práctica más, un día más, en la tórrida Hispalis. Esto no es normal, aquí ya no se puede estar. Bueno, amigos, feliz día.